Bueno, son zonas muy secas, muy difíciles, con muchos programas de emergencia que hacemos con manos unidas. Y bueno, es un trabajo bonito. Yo, de hecho, claro, fui de médico. Al cabo de 2 o 3 años empecé a estudiar filosofía. Después hice la teología allí mismo, en un seminario en Nairobi. Y fui incardinado sacerdote en esta diócesis. Este año va a ser 25 años. Son zonas muy pobres porque son agricultores en general, pero como no llueve, como el cambio climático también ha cambiado todo, pues hay una pobreza bastante grande, ¿no? Se ven todos los aspectos, tanto en las escuelas, en centros de salud que no hay, todo está seco, hay falta de agua, no hay electricidad. Entonces, claro, la gente es que no tiene ni para comer, ¿no? La pobreza absoluta es entrar en una casa de barro, no hay sillas, no hay mesas, no hay nada. Pero bueno, es gente muy buena, muy feliz, que te dan todo lo que tienen, y te invitan a un té y bueno, ahí se gastan todo el azúcar que tienen, lo ponen en ese té. Y no, no, es muy gratificante, bonito y es muy de Dios. Son zonas que no se ha oído la palabra de Dios porque no hay sacerdotes, son zonas muy amplias, gente muy esparcida por todos sitios. Entonces, claro, es muy difícil llegar a esas poblaciones. Y no, bueno, es gente, vaya, que está deseosa de oír y con esa ansia, esa gana de escuchar de Dios, de Jesucristo. Yo creo, vaya. Da muchas ganas de continuar, ¿no? En todas las parroquias sí hay como un pequeño dispensario, un centro de salud, un centro de rehabilitación. Hay varias cosas y un poquito, pues bueno, al coordinar ese trabajo. Nosotros empezamos un hospital pequeño en la parroquia donde estamos, en el sur de esa diócesis. Y bueno, es un centro de referencia también para muchos, ¿no? Porque, bueno, la gente tampoco que tiene dinero para grandes tratamientos ni nada, pero y un poco, bueno, es ayudar al que no tiene, pues a que tenga un tratamiento un poco de calidad, ¿no? Es un colegio que, bueno, que empezamos y lo bueno es que, claro, es que hace casi 15 años de esa escuela. Niños que han salido de esa escuela, pues ahora son médicos, enfermeras, maestros. Y te hace mucha ilusión, ¿no? Ver niños que has conocido de pequeño y que ahora pues ya tienen un trabajo, están en cierta manera revierte un poco, ¿no? Porque algunos profesores están trabajando en la escuela misma, ¿no? Y sí, ¿no? Es una escuela de calidad en toda esa zona. Con manos unidas, bueno, desde aquí ya quiero agradecerles porque hace como casi 20 años que estamos de relación con Manos Unidas, muchos años. Y bueno, mucho ha sido de programas de emergencia, ¿no? Que son zonas o hay sequía o hay inundaciones. Y aparte la sequía, desde hace un año y medio, dos o tres, hay lugares que no ha llovido absolutamente nada. Entonces, claro, no hay comida de nada. Entonces, Manos Unidas nos ha ayudado en varios proyectos con eso, con emergencias, con comida, con suministrar agua, construir depósitos de agua. Aparte, pues también otros programas de agricultura, con educación, con salud, bueno, un poco de todo. Todos estos años han sido unos cuantos proyectos que nos han ayudado y ha hecho mucho bien, claro.